Muy buena gente y bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. Bienvenidos y bien hallados, aquí estamos una vez más para reaccionar a canciones y para explicar cosas de la música en general. Hoy me viene al pelo un vídeo que encontré de Nati Natasha cantando la canción de Noches en Miami en el live de los premios Billboard de 2021, ¿vale? Esta canción ya tiene un poco de tiempo, de hecho la original, el vídeo, lo tengo hecho, que os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Pero vamos a escucharla y vamos a explicar cosas de los géneros musicales, ¿vale? ¿Cómo es que un género musical tiene, se le llama de tal manera? Por ejemplo, rock es rock por una serie de cosas, la bachata es bachata por una serie de cosas, ¿no? Pues aquí lo vamos a explicar y vamos a ver cómo cambiar el género a una canción, ¿vale? Pues eso, suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí, os dejo mis redes sociales y vamos a escuchar esta canción porque aquí hacen un cambio súper radical del género. Recordemos, Noches en Miami era un mambo electrónico con base de los 80. Entonces se podía meter dentro del género New Wave, como lo conocíamos de los finales de los 70 y de todo el desarrollo de los 80. Esa tan clásica caja metálica, bombo, caja, piano, distorsión. Así era esa canción, como tantas otras canciones que han sacado los nuevos, los artistas urbanos latinos, como yo que sé, la de Todo de Ti, de Raúl Alejandro, o la de Location, de Karol G, que se han pasado muchos a hacer este tipo de cosas. Pues ahora vamos a ver cómo se le da una vuelta de tuerca, ¿vale? Suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí, os dejo mis redes sociales y vamos a escuchar esta canción. Esto es un live y es voz en directo, aquí no hay autotune que valga ni nada, ¿vale? Dentro vídeo. Y la performance, que obviamente ya sabéis que a mí me molan las performances. Hasta aquí la canción es normal. Tus besos no se me olvidan, yeah. Esa noche que lo hicimos en Miami, lo extraño todavía, yeah. Yo sé que no debo, pero qué guapa es Nati Natasha. Vale, pues aquí ya empezamos a ver cómo cambia el concepto, ¿no? Cómo lo están pasando a lo que sería el Electronic Dance Music, o conocido como EDM, o EDM aquí en España, porque aquí somos así, somos cutres, no hablamos en inglés. Es EDM realmente, pero nosotros pronunciamos EDM. La cosa es de que le cambian la base. Y al cambiarle la base musical, un género musical como tal, se comprende de varias cosas. Una, el delivery, la manera en la que se canta. Dos, los instrumentos que se usan. Y tres, la base musical. Y dentro de la base musical entra la estructura musical. Aquí ya le han cambiado la base musical. Han cambiado esa base de mambo electrónico para quitar el mambo y dejar solo el electrónico. Esa noche que lo hicimos en Miami, ¡te va a gustar! Y además le mete caña, ¿eh? Y ahora yo sé que me va a venir mucha gente y me va a decir, pero Javi, ¿eso es un remix? No es un remix. En todo caso sería un mashup y tampoco. Lo que hacen es cambiar de género una canción directamente. Un remix es cuando tú coges de una canción y le pones una extensión o le pones algo nuevo de letra. Aquí lo que están haciendo es cambiar la base musical, toda la base musical. Aquí cambian los instrumentos, aquí cambian la estructura de la canción. La canción original tenía un principio, tenía un desarrollo y tenía un estribillo. Aquí el estribillo se lo pasan por el forro de los cojones y meten esta base de EDM puro y duro, ¿vale? No es lo mismo un remix que una reimaginación, perdón. Que está muy bien hecha, por cierto, esta reimaginación. Vale, antes de que siga cantando, aquí es donde vendría el puente.
Sabéis que últimamente estoy diciendo mucho de los puentes en las canciones. Si os fijáis bien, aquí han quitado el puente. Otra canción que quitan el puente. ¿Qué es? Que directamente pasan al estribillo. Lo que hacen es que donde estaba la parte del EDM, ahí había letra. Había letra en la canción original. Han quitado eso y han quitado la base de los 80 para meter la base del EDM, que hemos escuchado, y la juntan con la canción haciendo una transición ligera. Pero no es un puente, es una transición. Estoy buscando un amuleto pa' que me dé suerte, pa' matar esta gana de verte, o pa' borrarme la memoria, hasta justo antes de conocerte, me prometí no ya... A ver, está guapa esta canción, ¿eh? ¿Veis? A esto es lo que digo yo. Esto es una transición, esto no es un puente. Porque mucha gente aquí en la cabeza piensan de que un puente es una transición. No. Un puente es un trozo de la canción que une otros dos trozos. Y una transición es que de un trozo de la canción directamente pasan a otro trozo de la canción. No hay un... Digamos, un puente sería... Tum, patum, patum, patum. Y aquí hay algo de letra y después sigue tum, patum, patum. O al revés, aquí hay algo de letra, tum, patum, patum, aquí hay algo de letra. No, aquí lo que está pasando es que aquí hay algo de letra y pasan directamente al tum, patum, enlazándolo. ¿Vale? Es así como funciona una transición. ¿Qué cambiamos de género una canción? Mirad, en los 80 había una canción súper, súper conocida, que era la del Te con mi Daja, ¿vale? Que eso era New Wave puro y duro. Y ellos mismos hicieron una reimaginación en la que la hacían más melódica, ¿no? Le quitaban la batería y era simplemente con una guitarra, ¿no? Esto se ha llevado a la extensión ahora, a partir de los 2000, 2010, por ahí, empezaron a hacer versiones reimaginando otras canciones, cambiándoles el estilo musical. Se te podrían ocurrir muchísimas, 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 muchísimas. Sobre todo esto lo hacen los artistas latinos, ¿por qué? Porque la música urbana, en general, para llevarla a un concierto, tener en cuenta de que, por ejemplo, todas las bases serían hechas con ordenador, casi todas. Entonces, en un concierto, ¿qué estaría? Estaría Daddy Yankee él solo. Y el DJ detrás. No, lo que hacen es que cogen y le meten bases de rock, le quitan esa base instrumentalizada de ordenador y se la ponen, pues eso, con elementos de otros estilos musicales. Tini, con la de Miénteme, que os lo dejo aquí en el canal, aquí os dejo la canción de Miénteme, la tiene... hecha así, cuando va a un concierto, en el concierto la hace en verde urbana, es una canción con base de rock, una reimaginación. Hablaremos más profundamente de esto cuando vayamos haciendo más conciertos, porque lo veréis más claro con ejemplos, obviamente. Palabra de Miller.